a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen saben ustedes los que son las ráticas corredoricas claro que sí ráticas que corren mucho pues no, también es otra cosa. Es un grupo de amigos que no sé cómo ahora me lo van a contar. Un día se juntaron para practicar deporte, para salir a correr. Hablando de deporte, que dentro de poco llega el verano, no les digo nada, Operación Verano, Operación Bikini y todas esas cosas, ¿eh? a ver si se van poniendo en forma, que hace buen tiempo. Pues hoy soy con Víctor, que pertenece a este club y que me va a contar un montón de cosas. Pero también es noticia, porque este fin de semana junto a tres amigos más, han hecho una prueba de esas que, que te dice tu madre. Pero chico, no te salió y corres así, tantos kilómetros, más de 100 kilómetros, quédate en casa. Pues no, han hecho un ultra trail, que se le llaman. Y de eso también nos va a hablar. Vamos a comenzar hablando del ultra trail. ¿Saben ustedes lo que es? Una prueba de un montón de kilómetros que se ha celebrado, antes Víctor lo estábamos aquí hablando, aquí en la provincia de Castellón. Encima la carrera tenía un nombre como muy rock and roll, ¿no? Sí. Buenas tardes, en primer lugar. Pues sí, este fin de semana hemos eh, estado en, en Castellón, eh, en un ultra trail que tiene nombre Top of the Rock. Y, y la verdad, pues eso, que has, estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido. Es una carrera que constaba en, en de tres etapas: viernes, sábado y domingo, y en el que cada día pues, corríamos eh, maratón o cerca de maratón. Y al total hemos eh, completado 120 kilómetros en, en, en los tres días. 120 kilómetros, que no es moco de pavo, y encima con cierto desnivel creo que había uno de los tramos que tenía bastante desnivel. Sí, el, el total de las tres etapas eh, llegó a ser de, de cerca de 5.000 eh, metros positivos, en total de las tres, y sí que es verdad que la segunda etapa fue la de, la de mayor desnivel. Y es la que eh, realmente a nosotros más nos gustó porque estamos más acostumbrados a hacer ese tipo de, eh, de carreras eh, no tan correderas, sino de intentar eh, pues alcanzar esos metros positivos que te, te exige la montaña. Y eh, al final en la gente que le gusta la montaña, sí que es verdad que eh, si sabes un poco eh, subir bien, en, eh, en cuanto al desnivel eh, que te requiere, eh, puedes eh, pues adelantar a mucha gente, hacer mejores tiempos, porque es uno de los aspectos más importantes que tiene, que tiene este, este deporte. Claro, y todo el mundo recordará que Castellón es la segunda eh, localidad más montañosa, la segunda provincia, después de Asturias, por lo tanto, aquí montaña, montaña y desnivel por todos los lados. ¿O ¿Cómo os juntáis, vosotros, eh, conjunto a estos tres amigos? Eh, ¿Lo habéis preparado ya antes? ¿Decidís un día vamos a hacerla? ¿Alguien se apunta a última hora? ¿Cómo os organizáis? Pues la verdad es que somos, eh, somos cuatro, cuatro amigos eh, que llevamos corriendo juntos ya varios años. Eh, pues un poco eh, empiezas a salir a correr con gente, eh, empiezas a conocer a gente y al final ves que hay gente que tiene tu nivel, con la que tienes más afinidad y gente que a lo mejor le dices de apuntarte a una carrera y te sigue te preguntan a ti tú también les sigues al final un poco pues vas estableciendo pequeños grupos de gente con lo que te sientes más a gusto haciendo esto entonces nosotros llevamos ya mucho tiempo que, que miramos carreras juntos sí que es verdad que carreras como este, de este tipo como los ultras pues eh, hay que gestionarlos muy bien durante todo el año porque aparte del requerimiento físico que al cuerpo también hay que dejarle de descansar eh, tampoco es bueno hacer muchas carreras de este, tipo, de, de este tipo seguidas. Entonces nosotros vamos mirando alrededor de tres, algún año hemos hecho cuatro eh, carreras de este tipo durante, durante todo el año. Y sí que buscamos carreras en las que podamos ir juntos todos. Es decir, si uno falla porque tiene algún compromiso, pues intentamos evitarla, porque sí que nos gusta estar todos juntos. Eh, porque al final eh, corremos porque nos gusta, tampoco nuestro objetivo es ganar ninguna carrera ni, ni, ni hacer ningún logro eh, fuera de lo normal. Nosotros corremos porque nos gusta, nos apasiona, al final es una forma de vida para nosotros. Entonces, si uno va a fallar, pues preferimos no hacerla. De hecho, antes de esta carrera estuvimos a punto de apuntarnos a una en Navarra, pero porque uno no pudo pues la descartamos y al final surgió esta eh, nos casó bastante bien en nuestro calendario además estaba cerca de Segorbe eh, puesto que era la provincia de Castellón y encima era una carrera novedosa porque la primera vez que se hacía una carrera en tres etapas en esta provincia y dijimos pues vamos a lanzarnos entonces con el objetivo ya marcado pues es cuando empiezan los entrenamientos eh, enfocados directamente a, a esta prueba pero para que vean ustedes, se bien tres etapas, ¿vale? Viernes, sábado y domingo. El viernes corren una maratón. El sábado, ¿qué voy a hacer hoy? Vuelvo a correr otra maratón y el domingo, para finalizar, me hago otra. Eh, está, estáis en la provincia de Castellón, os venís a Segorbe a descansar, os quedáis por allí. Pues la primera etapa eh, salía desde Castellón, desde el Parque Sindical, y llegaba hasta la localidad de Lesuseres. Entonces, ese día, eh, como era viernes también, era día laboral, lo que hicimos fue eh, ir con dos coches. Primero dejamos uno en Lesuseres, con el otro nos volvimos a Castellón, y ya cuando llegamos a la meta, cogimos el coche, recogimos el otro y fuimos a dormir a casa eh, ese mismo día. Al día siguiente eh, sí que fuimos ya directamente a Les Useres y por la tarde vinieron ya pues nuestras mujeres con nuestros hijos y alquilamos una casa rural para todos juntos en, en Benasal. Y así al día siguiente ellas también estaban cerca de Morella que es donde era la llegada de la última etapa y nosotros ya pues descansábamos un poco más para no tener que madrugar tanto para coger el coche para afrontar la última etapa que era un poco ya la decisiva. ¿Cuándo comenzaba la etapa? Eh, comenzaban las tres etapas a las nueve de la mañana. Entonces, claro, eh, el primer día, pues entre tener que ir al suser, y se ha dejado el coche, pues te levantas bastante pronto y al final el cansancio también te va mermando. Entonces, eh, preferimos el segundo día quedarnos a dormir allí, puesto que ya está un poquito más lejos Venasal. Eh, entonces, nos permitió descansar un poco más para afrontar esa tercera etapa que era, era importante. Se si comienza a las nueve, como se suele decir, para comer en casa. Sí, para comer en casa. El, el primer día nos costó cinco horas, cinco minutos. Eh, el, segundo hora, el segundo día, perdón como ya comentaba antes, fue la etapa de mayor desnivel y un poco más complicada, y aún así nos salió en 5 horas 40 que est estábamos muy contentos. Y eh, el tercer día eh, sí que nos sorprendimos totalmente, puesto que después de llevar dos maratones el día anterior y aunque era la, la etapa con algún kilómetro menos, bueno, dos kilómetros menos que, las, que el resto, pero la hicimos en cuatro horas cincuenta minutos. Entonces antes de las dos estábamos en, en la línea de meta, que incluso nuestras mujeres se sorprendieron cuando le llamamos a cuatro kilómetros de meta diciéndoles que estábamos ya a punto de llegar y ellas esperaban que llegáramos mucho más tarde, claro. ¿Cómo transcurre el resto de día? Una vez acabas, eh, ¿cómo te preparas o qué es lo que haces? Porque lo que estábamos hablando antes, no es lo mismo hacer un ultra trail que aunque sean más de 100 kilómetros en un día ya te lo has quitado de encima que hacerlo por etapas, porque sabes que al día siguiente tienes que volver uh -huh. y nunca sabes muy bien cómo va a reaccionar tu cuerpo, si va a estar muy cansado, si no. Pues a ver, eh, cada uno tenemos nuestra vida personal y, y laboral. Eh, el primer día volvimos a Segorbe y uno de, de, de nosotros pues tuvo que ir a trabajar. Eh, los otros tres pues tenemos que seguir con nuestra vida, somos padres todos, pues tuvimos que estar con la familia, pues uno claro, de nuestros hijos nos reclama porque por la mañana tampoco has estado con ellos, entonces pues te toca seguir tu vida normal. Pues sí que es verdad que en cuanto en casa hay un poco de tranquilidad y, y pues eh, tus hijos están durmiendo, enseguida te vas a dormir y a descansar y porque claro, esa hora que puedas aprovechar de sueño pues te permite al día siguiente tener un poquito más de, de vida en la carrera. El sábado, pues lo mismo, eh, acabamos la segunda etapa, eh, las mujeres estaban en Benasal, cogimos los coches, fuimos a la casa rural y por la tarde ya con, con la familia, pues pegando un, un pequeño paseo que al final también te viene un poco eh, incluso bien para soltar un poco las piernas de todo el esfuerzo que ha hecho el día eh, por la mañana y el tercer día ya da igual lo que hagas por la tarde porque estás tan eufórico de que has acabado que lo que te echen lo haces y ya está. Pero sí que es verdad pues, que tienes que seguir con tu, con tu vida personal e intentas descansar todo lo que puedes, pero eh, hay que seguir, ¿no? Tampoco puedes meterte en casa y descansar si tienes familia que atender o, o otras eh, obligaciones. Pero atención, no están eufóricos porque han acabado solamente, sino porque han quedado dos segundos por equipo. ¿Cuándo se entera uno que ha quedado el segundo? ¿Os vais enterando conforme vais llegando? ¿En el momento que llegas a metas por tiempos occidentales? Pues eh, nada más llegan a meta, normalmente cuelgan, van colgando las clasificaciones conforme vamos entrando a meta. Entonces, nosotros sabíamos que más o menos clasificados estábamos bastante bien. Eh, pero tampoco sabes eh, no conoces tampoco a los demás equipos que están apuntados. Entonces, de repente ves el primer día que vas eh, segundo clasificado por equipos y vas viendo un poco los tiempos de los demás. Eh, el segundo día, pues dices, bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, acaba la segunda etapa, ves que sigue el segundo, que le has sacado más tiempo al tercero. El primero sí que es verdad que era un equipo que compitió bastante bien y nos sacó incluso un tiempo que era difícil de contrarrestar en la tercera etapa. Pero bueno, nosotros la verdad es que llegamos a la tercera etapa, estábamos con muchas ganas, eh, la verdad es que el cuerpo nos había respondido muy bien los, los dos días y dijimos pues vamos a echar el resto y hasta, hasta donde lleguemos. Nosotros hicimos nuestra carrera. Llegamos muy contentos a meta con el resultado y al final cuando llegamos sabíamos que el tercero ya no nos iba a coger seguro porque llegó más tarde que nosotros. La duda teníamos un poco con, el, con los primeros, pero aún así nos sacaron un poquito de tiempo y no pudimos, ya, no pudimos ya cogerlos. Pero bueno, la verdad es que lo que destacó sobre todo de este deporte eh, es que hay mucho compañerismo. ¿no? Nosotros llegamos a meta. Eh, el, el equipo que quedó primero nos aplaudió cuando llegamos a meta, eh, estuvimos hablando tranquilamente de la carrera. Quiero decirte que al final quedas segundo, quedas primero, pero mmm, todos somos compañeros en, en ese mismo eh, momento ¿no? en, el, en la carrera. Entonces al final eh, destaco ese compañerismo, que al final quedas segundo, quedas primero, quedas tercero. Pues bueno, sí, es una anécdota que te gusta contar, te gusta pues, tener ese trofeo, ese reconocimiento, pero yo destaco sobre todo ese compañerismo que tiene este deporte, que, que es lo que nos, al final nos atrae. También me contabas antes cómo, cómo se mide ¿no? ese tiempo. Se mide por el, el último en llegar, sois cuatro, uh -huh. eh, pues el tiempo del cuarto. Eh, ¿Qué responsabilidad el que vaya más lento del grupo? Quieras sí. que no, aunque los otros tres estéis tirando de él, siempre por algún motivo u otro, a lo mejor ese día no estás bien, te fallan uh -huh. las piernas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se estimula a ese último? Venga, ánimo, estamos contigo, estamos a tu lado. ¿Vais cada uno a la vuestra o intentáis correr juntos porque eso ayuda? Pues eh, en, la, en, la, en el reglamento de la prueba marcaba que los equipos tenían que ser de cuatro a seis corredores. Entonces, cada uno, pues, en función de la gente que corre junto, pues tampoco para excluir a nadie, pues abren un poco el abanico de cuatro a seis, nosotros fuimos cuatro, y eh, sí que cuentan el tiempo del cuarto. Entonces, si alguien llega de los cuatro antes, pues puede llegar antes, pero hasta que no llega al cuarto, no se cuenta el tiempo y se coge el tiempo que ha hecho ese cuarto corredor. Entonces, claro, nosotros la verdad es que tenemos la suerte de que los cuatro que corremos pues tenemos un poco el nivel parecido y, y siempre entramos juntos, nos conocemos ya de memoria cuando uno está flaqueando un poco, cuando uno lo ves que está muy vivo y que va tirando. Entonces, al final eh, nos vamos gestionando unos a otros. Hay momentos de la carrera que uno se la da mejor el terreno que estamos pisando y a lo mejor marca un poco el ritmo y los demás intentamos seguirlo. Hay otros momentos en los que uno a lo mejor se siente un poco más cansado o incluso tiene síntomas de deshidratación porque hace mucho calor y, o lo que sea, entonces al final nos vamos conociendo, uno se va quedando un poco más hacia detrás para intentar impulsar el que le cuesta un poco más, pero es que al, al final de, de, de las tres etapas o en un ultra normal de un, de un día entero, eh, cambiamos todos por esos roles, es decir, hay momentos en los que uno tira, hay momentos en los que uno está peor y necesita la ayuda de otro compañero y al final eh, no es que uno vaya mejor durante toda la carrera, porque ya te digo que momentos pasamos todos buenos y también momentos eh, malos donde hay que apretar los dientes, eh, también, entonces es necesario y, y es muy bueno que tengas a un compañero al lado que te esté animando y que incluso veas. ...que te mira de reojo, que baja un poco el ritmo... ...y que se pone a tu lado porque sabe que lo estás pasando mal... ...y sin decirte nada te está ayudando ya para que sigas la carrera... ...entonces al final el, el trabajo en equipo... Es, ...es importante para este tipo de pruebas. Pero no todos sois de la rática corredorica, ¿no? No, si eh, sí. Clubs. nosotros, eh, José Luis Soriano y yo somos de la rática corredorica... Y luego eh, Jesús Marín y, y Pedro Martínez son del Escombro Bike, que es otro club que tienen ellos en Segorbe, pero que, como te digo, como hemos hecho muchas veces la maratón de Espadán, eh, que es la, la, la que tenemos en casa, como aquel que dice, pues al final sabes entrenar con muchísima gente, también hemos entrenado con gente del Saltamontes, eh, gente del Centro Excursionista Alto Palancia, es decir, conoces al final a mucha gente que, que al final lo que nos une es la montaña. entonces te vas haciendo afinidades, eh, pues yo me voy a apuntar a esta carrera. Algunos se anima, pues venga, yo me animo y al final pues empiezas a unirte con gente que, de otros clubes, pero que al final gente de la zona, gente que le gusta la montaña. De hecho, hace, hace tres años, y no recuerdo mal, hace tres años, fuimos un grupo de 12 corredores de Segorbe a correr el Campeonato del Mundo de Ultra Trail a, a Iguestortes al Pirineo Catalán y ahí coincidimos gente del Escombro Bike, de la Ratica Corredorica y del Saltamontes eh, y fuimos 12 de Segorbe representando incluso a Segorbe con las camisetas de Segorbe puerta abierta a, a esa competición es decir, al final es lo que, lo que nos atrae Bueno, el Saltamontes ya todos lo conocen, es mi club en el que llevamos muchísimos años Escombro Bike también lo conoceremos, pero ahora vamos a conocer un poco a la Ratica Corredorica ¿Cómo os juntáis? ¿Quiénes sois exactamente? Pues la ratica corredorica eh, nos juntamos en el año 2012 y bueno, surgió un poco porque éramos todos trabajadores de, o la mayoría trabajadores de la piscina eh, municipal de aquí de Segorbe y pues hay, había gente que llevaba ya un tiempo corriendo. Entonces al final entramos una gente nueva, yo vengo del mundo del fútbol desde siempre y de repente empezó el gusanillo, ves a tus compañeros de trabajo que salen a correr, que van en grupo y poco a poco pues vas uniéndote. Entonces un día se creó la, la idea de ¿por qué no hacemos una asociación y organizamos una carrera? Pues nos juntamos en una pequeña reunión, pues éramos pues eso, gente que nos conocíamos de Segorbe, de distintas pandillas, gente que nos gustaba un poco esto y nos empezamos a unir y, y bueno, eh, habían dos personas del, del grupo que eran de, de una peña de Segorbe que se llamaba La Rastra. Y al final pues de la rastra salió la rata, de la rata a la ratica y al final la pues, por la ratica corredorica. Y un poco pues ya sabes que en este tipo de reuniones empezamos cada uno a decir lo nuestro y al final sale un nombre y nos gustó a todos y pues la ratica corredorica. Y ese año pues se creó la ratica con el objetivo de organizar el alpargatín running. Eh, fue una carrera que hicimos hace, hace siete años que era de obstáculos y disfraces que tuvo tres ediciones, y luego ya posteriormente pasamos al Trail Rascaña que organizamos nosotros. Y un poco fue eh, la, los orígenes de La Ratica, de siete personas que nos quisimos juntar, y que bueno, pues luego durante el paso de los años la ratica ha ido aumentando, en estos momentos somos cerca de 30 personas en el grupo y, y bueno la verdad es que está muy bien porque hay gente que le gusta más el ciclismo, gente que le gusta más las carreras de asfalto, gente que le gusta más la montaña, dentro de las carreras pues, hay gente que le gusta más la distancia de media maratón, otros maratón, otros los ultras, pero al final hay pequeños grupos dentro de la asociación, pero que al final nos une todo un poco el, el correr o el deporte en general porque también está en la sección de ciclismo. 30 de todas las edades, todos los sexos. ¿Quedáis, ¿quedáis en algún día entre semana para correr? No, me imagino que los 30, no imposible, uh -huh. pero el grupito que os más os juntéis o pues, cada uno va por independiente? Eh, hay un poco de todo. Eh, hay, por ejemplo, un grupo que queda entre semana a entrenar. Eh, hay gente que por ejemplo el fin de semana, porque al final entre semana la gente pues tenemos también nuestras eh, obligaciones laborales y familiares entonces eh, muchas veces te vas juntando con gente que a lo mejor en el mismo horario que, que tú puedes salir a correr eh, pero el fin de semana sí que suele hacer quedadas más grandes porque al final tenemos más tiempo libre los, eh, toda la gente. Entonces, en función un poco de lo que estás preparando, si estás preparando una maratón, pues a lo mejor si hay seis o siete personas de la asociación que van a correr la maratón, pues sí que quedan a entrenar específicamente para esa carrera. Si no hay ningún objetivo, pues yo voy a salir este fin de semana a hacer tantos kilómetros, alguien le apetece, pues venga, yo me apunto tal. Y al final va un poco en función de cada uno lo que necesita cada fin de semana o, o durante la semana, en función de lo que va a estar preparando o, o vaya a hacer. Preparáis el trail rascaña, como antes me estabas diciendo. Uh -huh. Este año, cuidado féminas porque creo que hay competencia, ¿no? Eh, la verdad es que, que, que sí, estamos muy contentos también porque... Porque el Trail Rascaña al final das a conocer un poco Segorbe y la zona, y además es que en el mundo del, del, del running el sector femenino está en auge totalmente, cada vez hay más mujeres que corren, mujeres que incluso están haciendo unos tiempazos. A mí me encanta ponerme a correr mucho tiempo de carrera al lado de, de una mujer, porque es que eh, ves realmente todo ese esfuerzo que, que al final durante años habéis tenido que conseguir para poder introduciros en todo este mundo del deporte, en cualquier ámbito social, y que poco a poco se está consiguiendo esa igualdad que yo creo que es necesaria. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, la que quedó campeona en, en el Ultra, vamos, hizo un tiempo que, que vamos, que, que muchos hombres es imposible hacerlo, pero, pero de cabeza. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de que cada vez hay más mujeres que el trail Rascaña les atrae, encima en Segovia hay mucha participación femenina eh, de un gran nivel, y que, pues oye, eh, creo que es necesario también que, que, que se dé a, a conocer todas es, estas cosas. ¿Y vamos a tener en la competición de este año caras conocidas? Pues eh, vamos a intentar que, que, así como el año pasado también, eh, vinieron alguna corredora que en estos momentos tiene bastante, bastante renombre. Entonces, eh, intentaremos que, que, que vuelva. Lo que pasa es que, claro, al final cuando una persona ya tiene cierto caché como aquel que dice, pues todo el mundo quiere que vaya a, a su carrera. Y pues bueno, eh, veremos. A ver, de todas formas, como te he comentado, aquí en la comarca hay gente pues, que está haciendo muy buenos tiempos. Y la verdad es que, pues oye, eh, tampoco tenemos que envidiar fuera de aquí a nadie, pero sí que es verdad que hay gente que, que atrae incluso a más corredores a tu zona si vienen ese tipo de corredores o corredoras a... a a a Segorbe... ...por ejemplo, el año pasado vino Eli Ríos... ...que en estos momentos pues está llevando... ...todos los trofeos de las carreras que está corriendo... ...y, y oye, pues Eli Ríos atraía a mucha gente también... ...porque la van siguiendo, tiene patrocinadores... ...y al final pues todo eso... ...en este mundillo de las carreras pues también atrae a la gente". Muchas veces yo hablo de, del turismo deportivo, es un turismo súper sano que atrae también a mucha gente, sea cual sea el deporte que se practica, es un mm. turismo limpio y también pues hoy en día lo que estabas hablando, la moda de los trail. Hubo la época de la moda de la media maratón, de las mm. maratones y ahora hay mucho trail, sobre todo aquí en la comarca y fuera de ella, por lo que mm. hablamos, tenemos montaña para correr, es un gustazo. ¿Tenéis miedo de que esta moda acabe o se, os adaptáis a lo que vuelva detrás, a lo que venga detrás? Al final yo creo que, que la gente nos vamos adaptando a, a todo lo que va surgiendo, nosotros pues empezamos con la carrera de disfraces como he comentado con Alpagatín Running, tuvimos tres ediciones donde una de ellas sobre todo tuvo bastante participación pero por lo que fuera pues la gente empezó a decaer en cuanto a inscripciones pues te toca adaptarte y cambiar la modalidad. Llevamos en mente hacer el trail Rascaña porque al final la zona de Rascaña es nuestra zona de entrenamiento casi siempre. Siempre, eh, ¿Dónde va a salir? Pues me voy por Rascaña y siempre conoces a uno, encuentras a uno o a otro porque es nuestra zona. Entonces queríamos organizar un trail para que la gente que no fu fuera de la comarca conociera realmente esa zona que es muy atractiva. Entonces al final te adaptas y organizas ese tipo de pruebas. Lo que pasa es que en estos momentos hay un boom, de, sobre todo de trail, eh, muy importante que cada fin de semana tienes donde elegir. Entonces al final las carreras tenemos que intentar buscar. Eso que el corredor está buscando. Porque al final, si tú tienes tantas carreras todos los fines de semana donde puedes elegir y todas te ofrecen lo mismo, pues eh, si una te ofrece algo menos que otra, pues a lo mejor ya la vas descartando. Entonces, al final, hay que ir renovándose año a año, hay que ir intentando eh, ser un poco innovador, intentar poner cosas nuevas que atraigan al corredor y con el objetivo pues, eso, de, que, de que les atraigas y que puedan venir a tu zona a, a correr tu carrera. Entonces es complicado porque ahora hay muchas carreras todos los fines de semana. ¿Tenéis algún entrenador deportivo que os haga un planning de entrenamiento o ya parte de vosotros? Eh, pues hay de todo. En el, en el grupo hay, por ejemplo, hay un entrenador personal pues, que tiene, lleva a, a la gente que va, que va con él. Y luego en el grupo, pues por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciado en Ciencias de la del Deporte y José Luis, que también ha corrido conmigo este fin de semana, eh, igual. Entonces nosotros, pues al final vamos haciéndonos también nuestros entrenamientos. Estuvimos un tiempo con, con una persona de Segorbe también, con, con Manuel Pérez, eh, que nos llevó, sobre todo en los inicios del, del Ultra Trail, porque nosotros, pues hasta distancias de maratón, pues al final sí que te, te vas atreviendo, pero cuando ya quieres dar el salto a esa distancia tan grande... Parece como que cueste un poco a nivel, sobre todo psicológico, el enfrentarte a ese tipo de pruebas. Entonces sí que pensamos que era, era bueno que una persona externa a nosotros nos fuera aconsejando. Pero cuando ya llevábamos bastante tiempo en esto, pues al final eh, te vas creando tus propios entrenamientos, ya te vas conociendo tú a ti mismo en qué cosas eh, tienes que mejorar y qué cosas pues, tienes tus virtudes. Entonces a partir de ahí nosotros ya nos vamos generando nuestros propios entrenamientos. Y aparte también, pues eh, como somos tanta gente que al final hemos corrido durante ya bastantes años, pues a lo mejor un día tienes pensado hacer una cosa, pero otro te dice, oye, ¿quieres que hagamos juntos? Tengo pensado hacer esto. Pues bueno, avanzas un poco el entrenamiento y al final uno con otro, pues prefieres salir con alguien que a lo mejor salir tú solo. Entonces, pues un poco vamos por ahí. Próxima aventura. Pues próxima aventura importante. Pues en julio eh, nos vamos a, a la Neto, que tenemos mucha ilusión en esa carrera, al Pirineo Aragonés, porque ...pues ya fuimos unos años, eh, también fuimos de los, de los cuatro como julio este fin de semana, fuimos tres. Unos hicimos la maratón de las Tucas y Jesús hizo la vuelta a la neto de 63 kilómetros ese año. Y sobre todo por el ambiente de Benasque, por los paisajes, por la organización. Dijimos que volveríamos, pero dijimos que volveríamos a hacer la, la larga. Y este año lo hemos cumplido. Eh, hablamos de, de apuntarnos, hubo un sorteo previo eh, y tuvimos la suerte de que entramos en el sorteo. Entonces en julio iremos a correr la, el gran trail de la NETO y el poset de 105 kilómetros y, y 6.400 positivos y esa va a ser una de las pruebas gordas que vamos a hacer seguramente en nuestra vida porque la verdad es que el Pirineo es para, son palabras mayores, entonces pues estamos muy ilusionados y ahora que hemos acabado esta, pues descansando un poco pero enseguida con la cabeza puesta ya en, en, en ir preparando esa carrera. ¿Y a cuántos metros de nivel sobre el mar estamos hablando cuando corréis allí? Pues eh, el, año, el año que corrimos nosotros en la Maratón de las Tucas llegamos a, a cerca de los 3.000 positivos, cerca, perdón, 3.000 de actitud, uh -huh. eh, pero por encima de los 2.400, 2.500 estuvimos bastante parte de la carrera. Claro, estas carreras eh, la dificultad también un poco radica en eso, ¿no? De nosotros en nuestra zona pues no tenemos altitud, entonces estás acostumbrado a entrenar por aquí cuando te metes a una altitud durante unos cientos kilómetros, pues claro, el cuerpo lo nota enseguida. Tenemos que acostumbrarnos, entonces sí que hemos hecho alguna vez alguna escapada de fin de semana a esos terrenos para un poco que el cuerpo se acostumbre a estar unas cuantas horas en altitud para que cuando llegue el día de la carrera no te afecte y te tengas que incluso retirar y apare también porque los terrenos son muy diferentes a los que tenemos aquí en los Pirineos pues hay mucha mucha zona de piedra también que aquí por ejemplo pues no tenemos tan, tan cerca entonces pues eh, te toca un poco adaptarte a, esa, a esas situaciones. ¿Recomendarías a la gente que no se está viendo que se anime a apuntarse a un ultra trail de estos? Pues bueno, a ver, eh, yo siempre lo he dicho que para gustos colores, y eh, creo que desde hace un tiempo está aquí, debido al boom que comenté anteriormente en las carreras de montaña, pues se le está perdiendo un poco el respeto a, a esa prueba reina que siempre hemos tenido, que ha sido la maratón. Actualmente hay mucha gente que, que se mete a un ultra trail eh, prácticamente sin pensar, pues porque un compañero va a apuntarse y yo también me quiero apuntar. Y la verdad es que creo que, que hay que hacer una adaptación progresiva como en cualquier cosa en la vida. Entonces, Creo que es necesario primero pues, pasar por carreras de 10 kilómetros, de mayores maratones, cuando ya te sientes afianzado pasar a, a carreras de 30, 35, luego maratón. Y hasta que no notas ese, esa sensación corporal de que ya te estás afianzando esa distancia y que la controlas, no creo que debas dar el salto a un ultra trail. Sobre todo porque al final estás exigiéndole al cuerpo muchísimo y si el cuerpo no está preparado eh, lo que podemos es eh, dañarlo. Entonces creo que, que tenemos toda la vida para poder correr un ultratrail si así lo deseamos, pero es necesario tener una adaptación para poder llegar a un ultratrail. Entonces mmm, es muy bonito un ultratrail, te, te, te reconforta cuando acabas una carrera de este tipo por el esfuerzo que, que has llevado, no solo el día de la carrera, sino anteriormente con todos los entrenamientos para poder llegar hasta ahí. Pero hay que ser consciente de, de las limitaciones de cada uno o del nivel que, en el que estamos. Yo me acuerdo cuando empecé a correr que no se me planteaba por la cabeza hacer un ultra trail y poco a poco, pues cuando vas cogiendo más confianza, vas adaptándote a las diferentes carreras, haces una maratón, ves que la acabas bien, te planteas otra maratón con un poco ya de objetivo de tiempo, lo consigues, intentar mejorar, lo vas consiguiendo, pues dices, pues a lo mejor ya es el momento de dar un poco más el salto. El salto luego fueron 63 kilómetros después de maratón, que fue la maratón Michel Peña Golosa. ...después de 63 pasamos a 73 en, en las Islas Canarias, en Transvulcania... ...y ya de ahí, ya sí que ya pasamos a la distancia de, de 100 kilómetros... ...pero claro, pasar de una maratón de 42 a una distancia de 100 y pico... ...ya es un salto muy grande... ...entonces, yo creo que la persona tiene que ser consciente de dónde está... ...dónde quiere llegar, pero que el proceso hasta llegar ahí... ...tiene que ser con mucha cabeza, desde luego... ...por eso también es interesante, un entrenador personal porque muchas veces una persona externa te da esa visión que tú no estás teniendo porque tú lo único que quieres es llegar a correr ese ultra trail. Entonces es necesario que una persona te dé esa calma o que te vaya orientando para poder llegar en las condiciones que tienes que llegar para poder afrontarlo. Exacto. Pero sí que me animaría a la gente que perteneciera a la rática corredorica, ¿no? Se pues sí, animarán eh... a formar parte del club. En, en, sí, a ver, en, en la Ratica hay mucha gente que ha hecho ultras, no solo nosotros dos, En nosotros dos a lo mejor en este fin de semana y las que hemos hecho, pues somos un poco más las cabezas visibles por las distancias que recorremos, pero en la Ratica hay mucha gente que ha hecho ultras, en eh, Navarra, eh, en Alicante, se han hecho carreras también en Almería, en los Pirineos, eh, en Cuenca. Y, y al final pues es lo que te digo que hay diferentes grupos eh, en el que cada uno pues, elige un poco la distancia que, que corre. También tenemos sección de maratón de, de sección de asfalto, donde se ha corrido la ratica ha estado en la maratón de Atenas, por ejemplo, que es la maratón digamos eh, más importante porque salió de ahí el, el, el origen de la maratón. Y claro que animo a la gente a que, a que se apunte a la ratica, que se apunte al, al club que considere oportuno, pero que, que al final el deporte es vida. Y sí que es verdad que cada vez hay más gente que practica actividad física y deporte, y al final creo que es uno de los remedios más importantes para sanar enfermedades. Antes que muchos medicamentos, quizá el, tener, el hacer deporte. Te genera una calidad de vida muy, muy importante. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo una frase que mi mujer siempre me dice: que cuando hago deporte soy una persona totalmente diferente a cuando no lo hago. Entonces, ahí un poco está el quid de la cuestión, ¿no? Pues señores, eso tiene que hacer animarse, que está claro que la gente que llevamos haciendo deporte toda la vida sabemos que el día que no podemos hacerlo es como, siempre lo decimos, es una droga. Y realmente lo pasas mal. Pero es una forma muy sana y muy respetuosa de ir por la vida y de ganar en salud. De verdad, que los años pasan, cuando llevas haciendo deporte toda la vida, no pasan tan rápidos. ...pasa, Hay gente que dice, ay, qué bien te veo, pues porque hago deporte toda mi vida. Y eso se nota, eso se nota. Así que les animamos a todo el mundo a que practiquen el que quieran, que practiquen eso deporte, es. que es muy sano. Eso que es. se animen a formar parte de esta rática corredorica, que ya la conocemos un poquito más. Y de aquí le damos la enhorabuena a esos cuatro corredores. Que este fin de semana han batido ese pedazo de récord, esa de Ultra Trail, y, y por ese segundo premio. Que, como bien me decía Víctor, es que cuando terminas una carrera de estas no hay ni segundo ni primero, es la alegría de haber terminado y, sobre todo, la amistad que se crea en las competiciones deportivas. Eso es, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de, de, de lo que se ha conseguido. Y, y bueno, pues también nombrará a mucha gente de Segorbe que, que también corre muchísimas carreras importantes y que, y que pues bueno, a lo mejor está, está un poco en el anonimato, ¿no? pero, pero que al final es lo que hablamos, que en este mundillo eh, siempre tiene que aparecer el primero, el segundo, el tercero, pero eh, hay muchísima gente que corre, que al final es una forma de vida y gente por la que está feliz haciendo lo que, lo que está haciendo. Y nada, agradeceros pues eso, la invitación que habéis tenido a, a la ratica para darnos a conocer. Y, y un poco para que la gente vea que en Segorbe pues hay gente que, que se mueve en organizar cosas como el Trail Rascaña o como cualquier otra carrera que también que se han llevado a cabo para que un poco la gente también se anime a, a participar, a salir a la calle, a, a moverse Gorbe al final a nivel deportivo que creo que nos beneficia a todos. Pues muchas gracias de verdad por venir y de nuevo enhorabuena a todos. Y señores, que nada que ya estamos en verano, que no digo nada, que luego ustedes se quejan y se quejan porque no salen a pasear, que les gusta mucho ver la tele y no hay que ver tanto la tele, que hay que salir más a moverse, pueden ver la tele, pueden ver ese programa, pero por la noche tranquilamente en casa, luego tienen todo el día y eso de que no hay tiempo no me lo creo, hay tiempo hoy en día para todo, hasta para aburrirse. Así que no aburriéndoles más, les emplazamos a la semana que viene con un nuevo invitado. Pero les recordamos que este programa pueden verlo el viernes por la tarde, el sábado. Lo subiremos a internet para que todo el mundo sepa lo que han hecho estos cuatro corredores el fin de semana y también para que conozcan un poquito más a nuestra ratica corredorica. Hasta la semana que viene.